Ya vi quién eres, maldita zorra. Pero esto me lo pagan los dos. Así te quería agarrar, maldito perro. Y a ti también, zorra ofrecida. Génele, ¿qué haces aquí? No puede ¿Qué hago ser. Aquí? Eres un cínico, infiel, mentiroso, desgraciado, poco hombre. ¿Desde cuándo tú y esta suripanta de Quinta me han visto la cara? Y tú, zorra barata, no te creas la única, porque antes que tú han habido otras. Es que esta vez no me voy a tocar el corazón, yo no sí te dejo. Ya, déjame explicarte. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es este escándalo? ¿Qué no le has dicho a tus papás la clase de zorra que eres? A mi hija no la va a insultar. Su hija no merece ser tratada más que de zorra resbalosa y quita marido, señora. ¿Qué dijo esta mujer? La verdad, yo soy la esposa de Dante y su hija es la amante de mi esposo. Algo voy a encontrar. No eres tan listo como crees. Así que compraste un celular. ¿Para quién será? Ya investigaré quién es tu amante en turno. Pero esta me la pagas también. Híjole, mi amor. Si de por sí haces que todos los días me levante de buenas, con chilaquiles como estos, como no te amo. Ay, pues es que te quiero tanto que te quiero consentir en todo, gordito. Mami, ¿me puedes dar solo juguito verde, por favor? Ya se me hizo bien tarde y me tengo que ir al banco. Pero cómete algo rápido. No, mami, no puedo. Además, me quiero ganar el bono de puntualidad, por favor. Ay, amor, ¿sabes qué se me ocurrió? ¿Qué pasa? ¿Por qué no invitas a Dante a cenar con nosotros para conocerlo más? Ah, es que... Ahí vas con algún pretexto. Ya no me está dando confianza este Dante, ¿eh? No se ven casi, no salen en fin de semana. ¿Qué está pasando, mi amor? Nada, papá, nada. Nada está pasando, pero entre ustedes, que se me hace que ya te terminó y ya estás de solterón otra vez. Por supuesto que no. Dante vendrá a cenar, te lo aseguro. Sin pretextos. No quiero que vengas a cenar. Pásame el pancito, mi amor. ¿Me regalas una firma? Por supuesto. Eric, ven aquí. Cierra la puerta. Dígame. No quiero que le hables a Andrea. Pero tengo que hablar con ella sobre las aperturas de cuenta y de lo que se va a contratar. Dije que no quiero que me hables. No te despido. Tienes un informe, me lo das a mí, yo le doy la información. Pero tú no la vas a ver. Tú no le vas a hablar. Ella no existe para ti. ¿Te quedó claro? Yo estoy enamorado de Andrea y no pienso alejarme de ella. Entonces, atente a las consecuencias. ¿Me estás amenazando? Porque puedo recurrir a otras instancias del banco. Ya veremos. Yo estoy muy por encima de ti. Pues no te tengo miedo. ¿Qué delicioso postre trajiste, Dante? ¿Sabías que es el favorito de mi esposo? Sí, pero este es el mejor que he probado. Bueno, para ser honesto, Andrea ya me había dicho que le gustaba y... bueno, quise tener un pequeño detalle con todos ustedes. Pues muchas gracias. Oye, Dante, ¿y ya no habías venido por acá? Ya hasta pensábamos que no eran novios. No, lo que pasa es que a veces tengo que ir a casa de mi mamá, está enferma, resolver algunos asuntos del banco, ya sabe. Justo por eso le decía a mi hija, deberían de casarse ya. Así le das a tu mamá esa satisfacción. No le hagas caso. Yo ya le he dicho a mi esposo que ustedes verán cuándo casarse. Pronto. Andrea y yo ya estamos ahorrando. De hecho, quiero que Andrea tenga la boda con la que siempre ha soñado. Ay, ¡qué romántico! No. Ya vi quién eres, maldita zorra. Pero esto me lo pagan los dos. Así te quería agarrar, maldito perro. Y a ti también, zorra ofrecida. Génele, ¿qué haces aquí? No puede ¿Qué ser. Hago aquí? Eres un
cínico, infiel, mentiroso, desgraciado, poco hombre. ¿Desde cuándo tú y esta suripanta de Quinta me han visto la cara? Y tú, zorra barata, no te creas la única, porque antes que tú han habido otras. Es que esta vez no me voy a tocar el corazón, yo no así te dejo. Ya, déjame explicarte. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué es ese escándalo? ¿Qué no le has dicho a tus papás la clase de zorra que eres? A mi hija no la va a insultar. Su hija no merece ser tratada más que de zorra resbalosa y quita marido, señora. ¿Qué dijo esta mujer? La verdad, yo soy la esposa de Dante y su hija es la amante de mi esposo. Ahora resulta que eres una cualquiera. Papá. ¡Cállate, desgraciado! Dionisio, por favor, no voy a permitir que le pegues a nuestra hija. ¿Qué no ves lo bajo que ha caído? ¿Qué clase de valores tenemos en esta familia para que nos defraudes así? ¡Cállate la boca! ¡No te quiero escuchar! Claro, ahora entiendo ese tipejo. Tanto pretexto. Andabas con un casado, por eso no venía a verte. ¡Qué vergüenza me das! Por favor, tú no me vayas a juzgar. No lo haré, hija. Me duele lo que pasó. Y creo que es momento de afrontar las cosas. ¿Afrontarlas? Sí. Porque desde que Diego te dejó plantada en el altar, tu vida se detuvo por muchos años. Y cuando por fin llegó otro hombre a tu vida, ¿no fue para mejorar? Fue el único en muchos años, mami. Dante me hizo sonreír. Se fijó en mí. No merece ser la amante de un hombre. Tienes que regresar a terapia. Es un proceso largo, sí. Muy doloroso. Pero necesitas ayuda. Necesitas valorarte. Sanar todo aquello que está roto en tu corazón. Te vayas. ¡Suéltame! ¡Ni lo intentes! ¡Esta vez no te voy a perdonar! A ver, también fue tu culpa. Me descuidaste. No fuiste la esposa que yo necesitaba. No me vas a echar a mí la culpa de tus infidelidades. No quiero saber nada de ti. Te juro que va a ser la última vez. Por favor, no te vayas. Por favor, por favor. Suéltame. Ya. ¡Suéltame! ¡Claro que me voy! Ya estoy harta de ser la idiota que se la perdona. Está bien, vete tú. Pero a mis hijos no te los vas a llevar. ¡Claro que me los voy a llevar! Y te voy a demandar por pensión. Y voy a pedir la custodia total de los niños. Así que espera noticias de mi abogado. ¡Imbécil!